todos, soy Yolanda de Vistiendo mi Maniquí. Hace un tiempo compré unas sudaderas básicas para customizar. No sé si os acordáis, ya hemos customizado dos de ellas. Una aprendimos a hacer pompones y le pusimos unos pompones en la manga. Y en la siguiente aprendimos cómo hacer un bolsillo de plastón y le pusimos un bolsillo de plastón y unas coderas con forma de corazón. Hoy vamos a customizar otra de las sudaderas que compré. Es la última que me queda. Como he visto que se llevan tanto los volantes y los volúmenes en la manga, pues en esta sudadera le voy a colocar un volante en este trocito, en la corona de la manga. De esta forma aprenderemos cómo hacer un volante fruncido y cómo colocarlo. Yo lo voy a hacer con la sudadera básica, pero podéis hacerlo pues con una camiseta que tengáis, con un jersey, con una camisa básica. Vamos a ver el vídeo y nos vemos cuando termine. El volante que vamos a colocar va a ir en la corona de la manga, como ya hemos dicho. Y lo vamos a poner a 10 centímetros. Este es el centro de la manga, este es el hombro, y vamos a poner 10 centímetros hacia el delantero y 10 centímetros hacia la espalda. Así que vamos a medir 10 centímetros. Y 10 centímetros. Y en la otra sisa vamos a hacer lo mismo. En total va a ir a 20 centímetros. Va a tener una medida de 20 centímetros. Marcaremos por el revés. Colocaremos ahí el alfiler y vamos a descoser este trocito de la costura. Antes de eso os voy a explicar de qué medida vamos a hacer el volante. Vamos a ver la medida que tiene que tener el volante. Por regla general, una pieza que va fruncida debe medir la medida del lugar donde se va a colocar más su mitad. Esto quiere decir que se va a colocar en la corona de la manga y lo vamos a colocar, ahí está el hombro, y vamos a colocar aquí 10 y 10. O sea que la medida donde se va a colocar tiene 20. Pues el volante tiene que medir 20 más la mitad, o sea 20 más la mitad de 20, 10. El volante tiene que medir 30 mínimo, para que quede bien el vuelo. Yo he recortado ya dos rectángulos que van a ser los volantes y la medida que le he puesto es 10 de ancho para que luego me quede, yo no lo quería muy grande ni muy ancho, para que luego me quede pues de 4, ¿veis? Va doblado, 4 y una 5 y 5 10. Entonces, 10 de ancho y de largo le he puesto un poco más de 30. Le he puesto 36. ¿Por qué le he puesto 36? Pues veréis. Como yo no quiero que al poner el volante te queden las esquinas así, pues le voy a redondear esto un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es voy a colocar así, como si ya fuera doblado el volante a su mitad. Coloco mitad con mitad y voy a hacerle una formita así al volante. Lo voy a recortar así. Los dos juntos para que me queden iguales, ¿veis? Las dos juntas para que me queden iguales. Y lo voy a cortar por ahí. Y un piquete en el centro que irá con el hombro. O con el centro de la manga, vamos, cuando lo coloquemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en este otro volante. Lo voy a doblar por la mitad y para que me salga igual que este, voy a colocar uno encima del otro.
ponemos unos alfileres. Uno encima del otro. Colocamos unos alfileres y cortamos. Cortamos y marcamos la mitad. Ya tenemos el volante, los dos volantes preparados para pasarles luego el frunce a la máquina. Luego veremos cómo se pasa el frunce. Vamos a dejarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a descoser la manga. Cuando tengáis una manga de este tipo que lleva un remallado, pues es muy fácil. Cogéis, metéis la tijera por entre medias de las dos costuras. Si tenéis una tijera un poco más pequeña, mejor. Metéis ahí, cortáis el remallado. También se puede, con paciencia, sacar los hilos. Un poquito de paciencia, tirar del hilo. Hay un hilo que es el que entrelaza. Vamos, que si lo encuentras rápido, muy bien. Pero como no consigas encontrarlo, te puedes tirar toda la tarde para descoser este trocito. Así que yo lo que hago es corto un poco. Hilos donde está el alfiler. Ya os he comentado que era algo muy sencillo. Le quitáis los hilos. Y lo dejamos preparado para colocar el volante. Vamos a pasar el frunce al volante. He planchado un poquito los volantes a la mitad y para pasar un pespunte a los volantes y que luego podamos tirar de ellos y hacer el rizo del volante, lo que se suele hacer es dejamos una tira de hilo y ponéis en el tamaño del largo de puntada debéis poner la más grande. Yo le he puesto al 4, que es la más grande que tiene esta máquina. Y luego, en la tensión, debéis aflojar vuestra tensión. Pues yo lo voy a hacer al 2, lo podéis hacer al 2 o al 1. Tenéis que ir mirando, porque claro, la tensión, que salga el hilo, que no puedas tirar y que salgan todos los hilos ahí enrollados, no vale. Tiene que ser que se pueda tirar, pero que no salgan los hilos enrollados. Luego os lo voy a enseñar cuando lo haga yo. Yo lo voy a poner al 2, que en mi máquina sé que con eso me vale para tirar. Y haremos dos pespuntes. El primer pespunte pasaremos a la patilla y el siguiente pespunte, pues colocaré la patilla en ese pespunte. ¿Por qué hago dos? Porque luego colocaré lo que es la costura en el medio de esos dos pespuntes y también lo hago un poco por seguridad, porque a veces tiras y el hilo se rompe. Entonces, por si se me rompe un hilo, pues tengo otro. Venga, para hacer un pespunte para un volante no hace falta que rematéis, no rematéis, porque si no luego no podéis tirar del hilo. Se ve la tensión, se puede tirar del hilo, pero no se ha enrollado. Y este aún está flojo. Yo le daría el pespunte igual al 3, porque veis que en algún momento el hilo como que se ha enrollado y luego no se tira bien de ellos. Venga, vamos a tirar del hilo y vamos a hacer el rizo para colocarlo en la copa de la manga. Lo que suele hacer es, en uno de los lados, como este volante es pequeñito, no voy a necesitar los dos lados para tirar. Entonces, en uno de los lados, lo que hago es, saco el hilo del otro lado, saco todos los hilos por este lado, veis que está ese por uno.
por aquí. Y este, vamos a sacar el otro. Ya tenemos los cuatro hilos por el mismo lado. Pues si queréis hacerlo aquí al final, lo podéis hacer al final. Le hacemos un nudo a esos cuatro hilos para que no se nos escape. Luego haré lo mismo en el otro volante. Y ahora ya de la parte de este lado que está flojo, ¿veis? Cogeremos los hilos. Los dos a la vez, los de este lado, los de este otro lado no, y tiraremos para hacer ese volante rizado o fruncido, como le llaméis. Ya sabéis que este volante tiene que quedar de 20 centímetros, que es la medida que tiene donde lo vamos a colocar. ¿Veis? Que aún se puede rizar más. Más o menos, ya, una vez que tengáis los 20 centímetros, si queréis, le podéis hacer un nudo. Yo lo que suelo hacer es sujetarlo, el hilo, porque a veces se te escapa y luego tienes que colocarlo mejor, ¿vale? Entonces, ya lo vamos a colocar en la sisa. Voy a hacerlo por el derecho y voy a colocar ese piquete que teníamos del centro con el centro de la sisa. Colocaremos así hacia adentro, para que no se vean los finales ni se nos quede el deshilachado, el final del volante fuera de la sudadera. Y ahora, si queréis, ya veis que está colocado donde debería ir. Entonces, ahora, si queréis, ya tenemos la medida exacta, le podemos hacer un nudo con todos los hilos juntos para que no se nos escape. Colocaremos el final ahí, donde va el final del corte. Y ahora lo que tenemos que hacer es repartir un poquito el vuelo para que quede por toda la corona de la manga igual, más o menos repartido. Uniremos también la manga aquí y pasaremos un pespunte a la máquina. Primero un pespunte a la máquina y después remallaremos. Si no tenéis remalladora, no pasa nada. Un pespunte a la máquina y luego zigzag que usáis
para sobrehilar. Voy a darle la vuelta y a colocar la manga con el volante y con la sisa. Voy a hacerlo así para verlo mejor. ¿Veis? Todo junto. Ya tenemos este volante colocado. Voy a hacer lo mismo en la otra sisa y pasaré a la máquina a coserlo. Ya tenemos colocados los dos volantes y ahora pasaremos a la máquina por donde iba el primer pespunte, el que descosimos, y luego pasaremos a la remalladora o a la máquina de zigzag. Vamos a remallar el trocito que hemos descosido. Vamos a darle la vuelta a la prenda por la cara. Ya tenemos ahí el volantito y ya nos queda, veis, el hilo que habíamos pasado para hacer el frunce, pues nos falta tirar de ese hilo y quitarlo. Una vez quitados todos los hilos, vamos a planchar un poquito la sisa y la prenda para sentar esta nueva pieza y ya tenemos nuestra sudadera. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado y que pronto lo pongáis en práctica en alguna prenda. No olvidéis que podéis dejarme aquí abajo vuestras preguntas, comentarios, sugerencias o peticiones. Podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las actualizaciones. Os dejo cosiendo. Un besazo.